Qué tal amigos, bienvenidos una vez más a este su programa en su canal La Hora del Miedo. Sabemos que existen algunas entidades, algunas deidades, que mucha gente no las considera que puedan hacer algunas cosas, o inclusive por no saber cómo hacer las cosas puedes terminar mal. Y esta historia es una de esas. Así que apaga la luz, acomódate en tu sofá ponte los audífonos porque no importa la hora que marque tu reloj estás escuchando la hora del miedo Mi nombre es Andrés y tengo una historia escalofriante que quiero compartir con ustedes Actualmente tengo 32 años de edad y soy médico general Aún sigo estudiando la especialidad en pediatría. En mis tiempos libres, y aunque son muy pocos, escucho relatos de terror ya que me gustan mucho. Pero esta vez, quiero que escuchen una experiencia relacionada con la Santa Muerte que me sucedió a mí y a mis amigos. En este tiempo, teníamos apenas 17 años. Estábamos a unos cuantos meses de cumplir 18. Tuve la suerte de coincidir con dos de mis mejores amigos en ese entonces, Juan y Ernesto. En la primaria éramos inseparables y pasamos momentos increíbles. En la secundaria y en la preparatoria tampoco serían la excepción. Jugábamos en la selección de fútbol de la prepa y éramos imparables. Tanto así que llegamos a ganar el primer lugar a nivel estatal y quedamos en segundo lugar a nivel nacional. Nosotros tres éramos muy populares en la escuela. Hasta los maestros nos tenían gran estima por poner en alto el nombre de la escuela. Eso nos hacía sentir muy bien. Pero no se puede tener todo en la vida, ¿o sí? Verán, Ernesto era muy enamoradizo. Había una chica en específico de la cual él estaba profundamente enamorado. Era una niña muy preciosa. Si bien éramos muy populares en la escuela, no éramos muy agraciados. Hasta me da un poco de risa decírselos así. La verdad es que nosotros no éramos muy guapos, pero ser populares sí nos ayudaba un poco por ese lado. Sin embargo, esta chica tan linda, que se llama Andrea, seguramente tenía puesta su mirada en alguien más y no tenía el más mínimo interés en mi amigo. Juan y yo lo notamos de inmediato. Él estaba triste. Él se notaba a simple vista aquella decepción al no conseguir por lo menos un poco de atención de esta niña. Lo animábamos hablándole sobre otras niñas que estaban entarazadas en él. Niñas que eran muy bonitas, atractivas, pero él de inmediato nos rechazaba, diciéndonos que él no quería a nadie más, más que no fuera Andrea. Ya no sabíamos qué hacer, así que decidimos ya no meternos en eso. Al día siguiente, nos vimos como siempre a las 7 de la mañana, y notamos que Ernesto parecía estar. haber llorado antes. Para mí, esto ya fue el límite. Le dije severamente a Ernesto: Ernesto, el mundo no se va a acabar solo porque una mujer no te haga caso. Ya despierta. Hay muchas más mujeres y aún más lindas que ella. Ernesto solo atinó a quedarse callado. Se cayó unos segundos y cambió drásticamente su semblante de tristeza a furia desmedida y me dio un puñetazo en la mejilla. Yo obviamente me enojé y le contesté el golpe. Se armó una bronca. Ni siquiera nuestros compañeros de clase tuvieron tiempo de meterse y separarnos. Juan fue el que se metió entre nosotros. Juan fue el que se metió para que ya no siguiéramos peleando. Pero aún así no dejamos de soltar golpes. Accidentalmente le dimos un golpe a Juan que hizo que perdiera el conocimiento. De verdad me asusté. Tanto Ernesto como yo llegamos a Juan rápidamente a la dirección porque no había enfermería. Tanto la maestra como la directora nos dieron la regañada de nuestras vidas y aún faltaba la regañada de nuestros padres que muy seguramente no nos iban a reprender solamente con palabras. Juan empezó a reaccionar poco a poco y ya en ese momento estaban nuestros padres en la escuela. Esa mirada de mamá daba un miedo que prefería agachar a la cabeza. Después de que la maestra les dio la explicación de lo que pasó a nuestros padres, una secretaria ya nos tenía listos unos papeles con las fechas de nuestra suspensión, que sería de una semana. Al llegar a la casa, el sermón de mamá ya era inevitable. Era la primera vez que sucedía algo así, pero conocí el carácter de mis padres. Y cuando llegara papá del trabajo, sería otro sermón, tal vez unos interazos también. En fin, nadie me salvaría de esto, pero no sucedió nada. Al contrario, mi papá y mi mamá pelearon porque él decía que me tenía que defender cuando la ocasión lo ameritaba Uf, de la que me salvé en ese entonces. Pasaron cinco días. Y teníamos que estar consiguiendo las tareas de aquella semana, ya que yo que me facilitaba las tareas. Yo era muy cumplido con mis trabajos, ya que tenía bien pensado mi futuro. No sabía que estaban haciendo Juan y Ernesto, pero me suponía que estaban haciendo lo mismo. Cuando llegué a casa de mamá, aún con un semblante de enojo y sin voltearme a ver, me dijo. Juan te llamó y dijo que le doblara la llamada. En este momento fui de inmediato al teléfono y le marqué. Yo fui el primero en hablar. ¿Qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? Amigo, por favor discúlpame por lo que pasó. De verdad, estoy muy arrepentido. Él me contestó de regreso. No te preocupes. Sigue siendo mi hermano y eso nunca va a cambiar sabes que te quiero de verdad, eres parte de mi familia. Después de unos momentos de hablar de lo que había sucedido ese día, terminó por decirme que Juan llegó a su casa para decir que fuéramos juntos a cierto parque y que ahí nos estaría esperando a las 7 de la noche del sábado. Obviamente, no podíamos faltar. Llegué por Ernesto a su casa y le di un gran abrazo. Así que nosotros nos fuimos caminando a ese parque. Juan estaba ya esperándonos en cuando lo vimos. Corrimos hacia él para darle un abrazo. Y yo le pedí una disculpa por lo que había sucedido. Ernesto no hizo nada porque él ya se había disculpado antes. Así que nos quedamos un rato platicando. Y cuando pasaban de las 7.30, Juan dijo que ya era tiempo y nos dijo que lo siguiéramos. No nos quiso decir a donde teníamos que ir, pero como nosotros confiábamos plenamente en él, lo seguimos sin discutir. Llegamos a una casa de la cual tenía una llave. Abrió aquella casa, entramos y esta casa se veía muy normal hasta que llegamos a un cuarto muy enorme con paredes llenas de Disney. Estaba totalmente negro por todos lados. En medio de este cuarto había una gran figura. Era una calavera, pero esta estaba vestida como de virgen, pero toda de negro, con una guadaña en su mano y con un mundo en la otra. De verdad, aquella primera impresión me causó miedo, pero obviamente no tenía que demostrarlo. Solo le dije a Juan, "¿A dónde chingado nos trajiste? ¿Qué es este lugar?" Él contestó: Chicos, esta es la casa de mi abuela. Ella es de un pueblito llamado Catemaco, y ella siempre me ha dicho que es una bruja que desde que nació. Gracias a mis bisabuelos, quien eran unos chamanes muy respetados y poderosos. Yo he visto las cosas que hace. Ha curado a personas. También tiene poder para hacerlas enfermar. Pero lo más importante es que pueda hacer que se cumplan los deseos de las personas mediante esta imagen de la Santa Muerte. Ella hace una clase de ritual con gallinas vivas y con un cuchillo especial corta su pescuezo y baña esa imagen con su vital líquido rojo para después pedirle lo que se desea por las personas que vienen a visitarla. Sé que lo que ellos piden o desean se cumple, porque después vienen con regalos para mi abuela, por haberlos ayudado. Así que analizando bien las cosas, ahora entendía de dónde venía ese olor a putrefacción. Era por la sangre de gallina y quizá muchas cosas más. Yo le dije a Juan, oye, no está bien que estemos aquí. Y él, de inmediato, replicó, Andrés, que no lo entiendes es la solución al problema de Ernesto tenemos que pedírselo a la santa muerte como lo hace la abuela así andrea estará enamorada de nuestro amigo e inmediatamente y todo este embrollo quedará solucionado ernesto se notaba que claramente que dudaba y al mismo tiempo no dejaba de ver esa imagen de la santa muerte y dijo hagámoslo la quiero solo para mí. Yo sabía perfectamente que esto era una mala idea y me negué rotundamente. Así que les dije, muchachos, esto está llegando demasiado lejos. Es algo necesario. Hay demasiadas mujeres lindas por todos lados. Ernesto, tarde o temprano encontrarás a alguien que te haga que te olvides de ella. Juan me interrumpió solo para decir: si Ernesto lo hace, yo también, y si no quieres participar, Andrés, no pasa nada, nosotros lo haremos, ¿verdad que sí, Ernesto? Por supuesto, contestó el Ernesto. Seguimos siendo hermanos, pase lo que pase. Yo sí lo haré. En este momento yo me preguntaba qué es lo que van a sacrificar, y casi como si Juan hubiese leído mi pensamiento. Dijo, le daremos un poco de nuestra sangre, ya que mi abuela se acabó todas las gallinas. A fin de cuentas, lo único que le dan a la Santa Muerte son unas cuantas gotas de sangre y no pasará nada si le damos un poco de la nuestra. Pero qué equivocados estaban. Sacó la pequeña daga que estaba a un lado de la imagen, se la entregó a Ernesto, y le dijo Tú serás el primero amigo Dirás lo que quieres en voz alta Te haces un pequeño corte Y dejas caer unas gotas de sangre sobre la imagen Después yo haré lo mismo Y Ernesto contestó Juan pero si yo lo voy a hacer ¿Por qué lo vas a hacer también tú? Y Juan atinó a decir Que también hay algo que yo quiero pero en su momento sabrán qué es. En ningún momento yo salí de la habitación. Solo estaría ahí para ver lo que hacen. Nada más. Ernesto tomó la daga y dijo, quiero que Andrea esté perdidamente enamorada de mí. Se hizo un pequeño corte en la muñeca. Hizo una mueca de dolor con una sonrisa intermedia. Le dio la daga a Juan y él hizo lo mismo, pero sin mueca. Él no mostraba dolor y dijo, quiero ser el mejor futbolista y quiero llegar a un equipo profesional para hacer historia. En esto se escuchó que se azota la puerta y entró la abuela de Juan dando un grito horrible. Pero ¿qué están haciendo chamacos? Ernesto y yo salimos corriendo de la casa y Juan se quedó con su abuela. Ya que la señora lo tomó por el brazo, nosotros no podríamos hacer nada más. Solamente nos fuimos a nuestras casas, y al día siguiente nos veríamos en la escuela para saber qué sucedió con nuestro amigo. Y así fue. Nos vimos en la entrada de la escuela a las siete de la mañana y Juan fue el último en llegar. Nos acercamos a él, haciéndole preguntas tras pregunta de lo que había sucedido con su abuela. Y él tranquilamente nos contestó, muchachos, no pasa nada, veremos qué sucede y con nuestras peticiones. Y ahí se acabó el interrogatorio. Todo transcurrió como siempre, pero con una excepción. Comenzó la hora de entrenamiento antes de comenzar las interescuadras y notamos que Andrea, la niña que Ernesto quería, estaba en uno de los jardines observando hacia nosotros. Terminamos de entrenar y Andrea estaba esperando donde estaban nuestras mochilas. Juan y yo esperamos que Ernesto se acercara y solo vimos que le dio un pequeño papel doblado y después se fue. Juan en este momento corrió hacia nosotros y habló este pequeño papel. Te espero a las 5 de la tarde en el Parque de los Venados. Atentamente, Andrea. No lo podíamos creer. Todo había funcionado. Nuestro amigo fue a verla a la hora y lugar citados y al día siguiente ya eran novios. Por parte de Juan, quería ver si se cumplía lo que le había pedido a la Santa Muerte. Nosotros nunca dejamos de jugar fútbol en la unidad deportiva. Estábamos en un equipo que era arrasador. Dos años consecutivos habíamos llegado a las finales y las dos las habíamos ganado. Algunos amigos nos avisaron que iban a presentarse unos visores o cazatalentos a la unidad de deportiva y nosotros estábamos invitados a un partido amistoso. Juan llamó toda la atención de los visores, tanto que todos lo querían, pero él eligió las fuerzas básicas del Club Santos Laguna. Él estaba que no cabía de la emoción, pues siempre fue su más grande sueño, aunque aún aspiraba a más y llegar a su equipo favorito. Llegó el tiempo de graduarnos. Cada quien cumpliría sus sueños. Ernesto aún conservaba su noviazgo con Andrea y Juan se quedaría permanentemente en la sede del Santos Laguna para seguir sus entrenamientos. Y tal vez llegara a Primera División con aquel equipo. Y yo fui aceptado en la Facultad de Medicina de la UNAM. Llegamos a la fiesta de gradación. Y sabíamos que serían nuestras últimas reuniones, pues cada quien tomaría su camino. Entre la plática, Ernesto dijo: Chicos, desde el día que estuvimos en esa habitación con la Santa Muerte, no se han sentido extraños. ¿No les ha pasado nada? Yo le contesté que no. Pero he tenido sueños donde una figura tapada con una túnica negra, ojos brillantes y una gran mueca de burla aunada a una cara horripilante intenta tocarme con su mano. Pero no logra tocarme porque en este momento me despierto. Pero... Creo que solamente son pesadillas. Después de mí habló Juan, pero él decía, es lo mismo que yo veo, pero no es en sueños. Me está siguiendo a todos lados y cada vez se acerca más y más a mí. Primero la veía muy lejos, pero ahora la veo como a 10 metros de distancia. Al escuchar esto, la piel se me erizó y Juan interrumpió a Ernesto para decir que le estaba sucediendo lo mismo. En este momento yo estaba temblando de miedo, se me empezaron a salir las lágrimas y mis amigos claramente también estaban muy asustados. Lo único que hicimos fue despedirnos, darnos un gran abrazo los tres y así terminar. El desenlace es horrible, o al menos el de mis amigos. Juan tenía un año de estar jugando fútbol con las fuerzas básicas del Santos, y solo supe que tuvo un horrible accidente. Él viajaba por carretera, justo antes de unirse a las fuerzas del Guadalajara. Se volcó en su auto y murió al instante en ese lugar. Yo no podía creerlo. Lloré como nunca por la pérdida de mi amigo. Incluso fui a su funeral, pero no me atreví a verlo. Pues quería recordarlo como siempre los vi en vida. Tuvo oportunidad con hablar con Ernesto y dijo que seguía viendo a este espectro que no lo dejaba en paz, pero que estaba tomando terapia para poder vivir con eso, ya que creía que todo estaba en su mente y era una enfermedad psiquiátrica la que tenía. Y ahí cortó de tajo el tema y ya no me quiso mencionar nada más. No le parecía un tema agradable en este momento. Así que terminó la conversación diciéndome que pronto le pediría matrimonio a Andrea. Él estaba feliz y sonreía cuando me lo decía. Esa sonrisa fue lo último que me regaló. Pues, lamentablemente, él falleció en un accidente en Cuernavaca mientras atendía asuntos de la constructora de su padre. Una grúa falló en la obra y murieron tres personas. Y obviamente Ernesto fue uno de ellos, ye estaba comprometido con Andrea, tenían un gran proyecto para su futuro. Ellos se iban a casar en un año y ese sería la cúspide de su sueño y Ernesto no pudo lograrlo. Yo logré seguir estudiando en la facultad de medicina. logré graduarme con honores y ahora voy por la especialidad en pediatría. Prácticamente estoy logrando mis grandes sueños. Cuando me titulé como médico, yo decidí buscar a la abuela de mi amigo Juan para encontrar respuestas a lo que había pasado. Llegué a la casa en la que habíamos ido y la señora me reconoció al instante y me hizo pasar. Yo le pedí una explicación y ella solo me dijo, ¿tú qué le pediste? Esa vez, que te encontré con mi nieto y Ernesto, ¿qué fue lo que le pediste tú a la Santa Muerte? Yo lo único que le contesté, yo no le pedí nada, ni siquiera le di mi sangre. Y ella me interrumpió un poco molesta. Te pregunté qué le pediste, no si le diste su sangre. Guardé silencio un momento, con la cabeza inclinada, le dije que deseaba ser de los mejores médicos de este país. Eso le pedí. Y sus siguientes palabras me dejaron sin habla y con un escalofrío tremendo. Andrés, en mis rituales no doy como ofrenda sangre a la santa. Lo que doy como ofrenda es la vida de estos animales para que nos pueda dar lo que nosotros queremos en cada uno de ellos rituales. Mi Juanito y Ernesto fueron tu ofrenda involuntaria, Andrés pero ustedes nunca pensaron en eso en ese momento. Ellos no fueron capaces de culminar sus deseos porque la muerte los siguió hasta que pudo alcanzarlos. Hicieron las cosas mal, pero tú, tú lo hiciste sin querer bastante bien. Sigue disfrutando de tus sueños y aprende a vivir con ella. Lloramos juntos y me despedí. Hoy en día, Aún sigo viendo a ese espectro. Está a unos cuantos centímetros de mí, pero no puede tocarme. Está en cada quirófano, en el consultorio, en mi casa, en la calle, e incluso en la iglesia. Y así estoy desde ese maldito día. La veo por todas partes. La llevaré conmigo hasta que ella pueda alcanzarme. Mis amigos seguirán en mi corazón. Y como dijo la abuela de mi querido Juan, tendré que vivir con este espectro de la santa muerte para que después de que me alcance pueda estar con mis amigos. Soy el doctor Andrés Ayala y escribo esto desde el Hospital Juárez de México. Gracias por acompañarnos en este su programa La Hora del Miedo. No se olviden, déjenos un like compartan, activen la campanita para que no se pierdan ningún video similar a este. Les aseguro, les aterrorizará. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Síganos en nuestras redes sociales, acompáñennos en la Academia Atsuki y sobre todo, síguense divirtiendo en historias del Masaka. Ya lo saben, mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest. Number. Hasta pronto.